Reprenem així el programa eh, d'avui en un tema súper interessant, eh donem la benvinguda a Agustín Abarca. Eh Hola, oh, bon dia. Què bon, tal? Bon dia. Eh Agustín és el membre de la directiva de la Federació de Veïns de de València i de veïnals i a més, és el responsable de mobilitat en la en, en la federació, ¿vitat? Así es, soy vocal y además tengo una parcela concreta de de responsabilidad. Y es eh, con, con mi compañera Tania llevar todos los temas que tienen que ver con la movilidad en, en la ciudad de Valencia. Y ahora el motivo que nos, ha, eh, nos habéis traído es eh, con motivo de la trijo, trijo, trigésimo primera edición de, de nuestra fiesta mayor que la Semana Ciudadana, que hacemos año a año, y este año muy especialmente, eh, si me permites, claro. eh, el, le hemos puesto el título La Valencia de Mañana, la diseñamos hoy y hemos elegido este lema porque queremos tener una especie de antorcha de continuidad en el tiempo en el que eh, digamos unimos las distintas reivindicaciones y luchas del movimiento vecinal desde hilo tempore hasta el momento presente. Y si te fijas en el, el, en, programa. En, en el programa y en el, en, el, el en el logo, que es muy potente, eh, tiene, se ha elegido no al azar, sino con toda la intencionalidad, eh, un gráfico simbólico en el que eh, se ve un puño que representa el movimiento vecinal, la lucha, el trabajo a lo largo de los tiempos del movimiento vecinal. Y luego al lado, cogido con los dedos, está un lápiz que simboliza la propuesta y el diseño de cara al futuro. Porque es que aquí, eh, digamos, conectamos dos elementos. Vamos, de la propuesta... O sea, de la protesta a la propuesta, o a la inversa, quiero decir, ese dueto, esa dualidad en la que eh, estamos eh, a favor de negociar con las distintas administraciones, pero siempre sin perder de vista que en el espacio natural del movimiento vecinal, cuando no se atienden las reclamaciones eh, lógicas y que demandan los distintos barrios de nuestra ciudad, es eh, ocupar el espacio público y defender cuando no se puede conseguir en los despachos, se acaba en la calle, en la calle perdón, demandando y reivindicando los legítimos derechos del, de los distintos barrios y del movimiento vecinal de Valencia. Eh, Agustín, sí que és superinteressant el programa que heu fet, a més el moviment veïnal sempre ha estat eh, encapçalant i en l'avantguarda de plantejar el eh, que dius no, no sols el present sinó el futur anant més enllà, a vegades eh, en la predemocràcia eren qüestions bàsiques eh, afortunadament algunes d'aquestes coses, no totes estan sí. superades, sí, sí. però actualment ja ha una reflexió, com dius, lo de la llapicera molt interessant, no? perquè en esta setmana heu organitzat dos grans taules rodones en super experts, dir, una que va tindre lloc el, el dimarts passat, sí, dir, eh, sobre l'equilibri ciutat versus port, que molt interessant, i ara mos diràs algo de sí. què conclusions va haver, perquè a més he vist fotos que estava plena a la sala, dir sí, sí, que... Sí, sí, no cabia ni un alfiler. I, i, des, I després, per altra banda, eh, plantegeu el dijous una taula rodona també sobre urbanisme i habitatge, l'urbanisme al 2050, és a dir, que ja no, no el 2030... El bo, com a com Com 2050, i, sí. i sobre el tema de l'habitatge, no?, i serà en el boom Però, a més, Avui també, després donarem en l'agenda, una exposició de taules informatives per a donar visibilitat a aquestes associacions veïnals i entitats col·laboradores amb la, amb la Federació en la plaça de la Reina, aprofitar aquest espai públic per a dir, así eh, així estem, no? Això, la intencionalitat és es que, igual que si miramos atrás en el 78, no se tuvo en cuenta el moviment vecinal a la hora de deixar-lo, eh, digamos, ...remarcado, digamos, definido bien en la Constitución... ...o al menos mencionado, eh, porque pensad que el movimiento vecinal... ...es la célula básica que articula democráticamente cada ciudad... ...realmente el, 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 el vecino y vecina es el, el equivalente al peatón... En, en, ...en la movilidad, y es el que articula desde el barrio... ...y de forma de abajo arriba, el, el, digamos, el, el sistema democrático... ...y de reivindicaciones de barrio. Entonces, yo, yo creo que igual que no, no, se, no se reflejó en la Carta Magna, eh, con esta semana sí que pretendemos tener la visibilidad que nos ha tenido en, en, vamos, en, la, en la Constitución y una, al menos una vez al año eh, tener presencia en distintos eh, foros de la ciudad. Y uno, por ejemplo, sin ir más lejos, esta tarde, igual que hicimos el año pasado en la Plaza del Ayuntamiento, eh, montaremos lo que llamamos la tabla de asociaciones, que no es más ni menos que dejar un escaparate en el que cada asociación, cada barrio, cada vecina y cada vecino muestre sus legítimas aspiraciones a tener unos servicios de calidad, a, al, no, al no sentirse periféricos, a tener, digamos, una propuesta de ocio sin salir del barrio. En realidad lo que queremos es una valencia de calidad en todos los barrios y, y que digamos den uno, unos servicios y unas pro, propuestas de bueno de vida mucho mejor. Eso es esta tarde, a partir de las seis en la Plaza de la Reina y el año pasado fue en la Plaza del, del Ayuntamiento. Y precisamente al hilo de, del lanzamiento de, este, de esta edición, de la trigésimo, trigésimo primera edición, eh, lo hicimos también en, la, en, la, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, igual que el año pasado lo hicimos en el hemiciclo, porque eh, pensamos, creemos y estamos convencidos de que es así, que el Ayuntamiento es la casa de todos. Efectivamente. Esté quien esté... La Casa el, de la Ciudad. El movimiento vecinal creo que merece tener voz, incluso voto en alguna ocasión, como tal, y, y tener un respeto en cuanto a sus legítimas aspiraciones. Y estuvimos allí, eh, digamos, nuestra presidenta María José Broseta, y hizo una especie de decálogo en la que eh, le dirigió la, al nuevo equipo de gobierno aquellos eh, asuntos que siguen vivos y que eh, demandamos y reivindicamos, digamos, más fuerte que nunca, porque, digamos, una ciudad se construye el, el día a día. Eh. és curiós perquè eh, ha sorprès, m'ha sorprès el, el, el programa. M'imagino que és un programa que, clar, està planificat fa molt de temps, està en l'anterior equip de govern. Com, com vos ha rebut el nou equip de govern? Ha estat, per exemple, en el Saló de Cristall i ha, ha estat atenent els vostres plantejaments? Sí, realment hubo representació de los anteriores ocupantes, que, de l'anterior alcalde, estuvo Joan Ribó, estuvo eh, parte de su equipo de gobierno pero en honor a la verdad también estuvo una representación de la alcaldesa fue en concreto eh, María José Ferrer San Segundo y tuvo unas palabras digamos eh, de mano tendida eh, diciendo que hay que dialogar ella lleva concretamente dos eh, delegaciones lleva la delegación de hacienda y la delegación de participación ciudadana que nos parece vital porque aunque es verdad que con los presupuestos participativos eh, decidí en Valencia se dio un bueno un salto de calidad un sí. avance sí que es verdad que eh, demandamos que las asociaciones de vecinos tengan una presencia más digamos activa o, activa o e e intensa correcto las las <laughs> me has leído el, el pensamiento gracias pues eh, entonces eh, vamos a aceptar la mano como te hemos dicho somos eh, un movimiento de diálogo claro. y esperamos que las palabras cobren vida y se y, 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 bueno, y trasciendan y, y se, se convierten en propuestas entonces, en principio sí que hubo representación de todo, así, todos. Muy bien. Y, y bueno, contamos eh, la, la tabla rodona que tenido para el dicho usbinen. Sí. Eh, ¿Cómo estáis Bueno, la segunda charla, la de ayer, estuvo, bueno, como, te, como hemos comentado, plena. Eh, es, sobre todo, eh, pensando en que el, el derecho a la vivienda es un derecho eh, que tiene carta de naturaleza en la Constitución Española pero que no, no se concreta en realidades. No hay oferta ni de vivienda nueva, vivienda social, ni vivienda de alquiler. Por ese motivo, pensamos que este era un, un tema medular importantísimo que tuviese presencia eh, central en, en la semana. Será eh, mañana, jueves 29, también en el Mubin, como ayer, a las seis y media, y tenemos una representación bastante po poliédrica y de calidad. Porque, eh, vamos a citar los ponentes: son el, el catedrático de geografía humana, Joan Romero, que es, es una persona muy cerca del ámbito vecinal y que es una de las tres personas personas distinguidas en, en, por el momento vecinal en esta edición, María Ángeles Sancho, que es arquitecta, Enrique Jiménez Valtrés. ...que es un profesor de la Escuela de Arquitectura... ...de la UPV... ...y Jorge Gil, que es un colaborador... ...de la Federación Vecinal... ...que colabora frecuentemente... ...en aquellos temas especializados... ...que a nosotros se nos escapa... ...y será, digamos, coordinado por nuestra presidenta... ...María José Broseta, que, bueno... ...que sabe de todos estos temas... ...y le, y le dará una dinámica. Súper interesante, eh, recordemos que es... ...de ma eh, Alexis y Micha en el MUBIM, ...en el Salón de Actes de... del Movim que se diu eh, Gregorio Mayans eh, i per la qual cosa bueno, pues, ha apassionat i no se quedeu sense lloc perquè, perquè està despertant prou d'interès Quin parpadeix se lo pierde eh? <laughs> pues apleguem així Agustín al final eh, dir-vos que que bueno, pues en la federació se nota que, que està reviscolant des de fa uns anys, és a dir, que, que a més un insè eh, que havia històricament una certa dissociació entre els moviments plataformes, Salvem, etc. i la federació, eh, jo crec que així sí haurà replegat coses que, pues, que està la plataforma per la hipoteca, està el tema de la comissió Port Ciutat Port, dir, que se nota que és una un revitalització d'escoltar de, les necessitats ciutadanes que ja no són les que eren a fa 20 o 30 o 40 anys, sinó que ara són noves i a més molt interessant, perquè plantegeu com dissenyem el futur, Desde Huilla. Sí, sí, sí. Y al hilo, eh, digamos, lo tenemos reciente por, el, por la mesa redonda de ayer, una de las luchas eh, ciudadanas eh, eh, vigentes y que tendrá un recorrido o no, no, no cambien las administraciones, es, eh, digamos, la el, el ampliación del puerto. Ayer tuvimos una mesa redonda que, vamos, que estuvo muy viva, no solo en cuanto a la asistencia de público que llenó la sala, sino porque los ponentes eran de primera categoría. categoría estuvo Jose Vicente Boira, que es la persona comisionada para el tema del corredor mediterráneo, aparte de catedrático de geografía humana. Carlos dos un histórico del, de, y arquitecto. Pau Monasterio, que es de la Colla Ecologista y una persona que está la última, y un histórico del movimiento vecinal, que es Julio Molto, que representaba a su asociación y también a Federación. y también a Ciutaport, y entonces las conclusiones que se llegaron es que es, eh, no se han seguido todos los procesos democráticos, como sobre todo la declaración de impacto, eso es un es mínimo, es un es una mínimo de mínimos, y en los tribunales eh, se ha ganado algún tipo de dictamen en este sentido, creo que queda mucho recorrido, pero Federación acompaña esta legítima reivindicación, y de hecho, eh, en la manifestación que hubo el otro día, eh, que participaron más de 20.000 personas eh, por, por cuestionar eh, estos tipos de ampliaciones, pues eh, fue una de las convocantes Federación Vecinal porque quiere tener protagonismo en las luchas vecinales de, de ahora y del futuro. Molve Agustín, dirvos que Peracabem. Mmm, tenim, tenim un nivell molt baix d'afiliació al món associatiu en Espanya i de la qual cosa ens només dir que què fas que no estàs apuntada o apuntat eh, en la teua associació de barri? Eh, el programa porta tota la gent que està federada i porta els telèfons i les adreces etc. per tant eh, no espereu, eh, feu-vos socis i socis de la vostra associació que està defensant els vostres interessos i no és una gestoria o no és un administrador de la finca que delegues en ell i, o delegues en ella sinó que n'hi ha que anar a l'associació i conèixer i juntar-se Y mejorar la sociedad. Y por tanto... la página web de la asociación, de la federación, ¿cómo, cómo, cómo se dibuja? Pues simplemente con poner eh, 3W Federación Meinal es, es, le, le aparece. Tenemos todas las redes: tenemos es la página web, tenemos eh, Twitter, eh, Facebook, estamos en, en todas las redes. Simplemente con que pongan el nombre les sale todas las eh, redes sociales y se pueden conectar y estamos disponibles para cualquier consulta, sugerencia o. ¿no? o que nos hagan cualquier propuesta de, de corte vecinal que nosotros siempre nos gusta primero escuchar luego valorar y luego ya actuar Pues enhorabuena por esta 31 edición de la Semana Ciudadana. decir que 31 años Trevallán, eh, la Federación y Fende, esto siempre en el mes de junio, eh, está trovada y de mes, y acaba incluso en una, un sopar de gala que a la que, quien que voy a ganar, te que escribir y reservar inscripción, para, eh, que será también en el Spy Chubi Ocio del eh, Benic, Barrio Benicalap. Sí, es el viernes a, a las ocho y media, y permíteme ya para acabar sí. eh, que cada edición eh, hace, damos unos galardones, eh, ya sean de corte individual o colectivo y este año le hemos distinguido a tres, tres dos personas y un colectivo por un lado ha sido el teatro independiente eh, circle que llevan 30 años trabajando de una manera eh, independiente, haciendo barrio, y creíamos que era muy interesante te, el, el darles este reconocimiento. Luego a Joan Romero, que es un gran pensador, catedrático, muy cercano al movimiento vecinal y que ha estado siempre, eh, digamos, repensando la ciudad de Valencia. Y por último, y no menos importante, a Maite, que es eh, la que lleva con su marido eh, Ultramarinos eh, Javi que fueron los que cuando desde el gobierno se animó a distintos comercios a poner una cesta con los alimentos básicos con una cifra inferior a 30 euros, y la hizo y realmente la tiene a disposición de sus clientes desde entonces. Yo creo que eso visualizó que realmente sí que existe la posibilidad de, de por menos de 30 euros, incluso con la inflación actual, se puede dar de comer a la familia. Por eso hemos querido significar este hecho que es eh, digamos muy concreto, pero que puede abrir camino a que otros pequeños habrán, habrán esa posibilidad de, un, de, bueno, de una alimentación saludable a un precio asequible. Pues moltes gràcies, Agustín, i enhorabona i que continuï sent un èxit esta setmana i, l'ho dit, tot el món a apuntar-se a la seva associació veïnal que és una forma d'enfortir de la societat i teixir eh, el teixit associatiu. Pues moltes gràcies a Radio Clara i nada, aquí nos tenéis para ho queráis. Molt bé. Salut. Adéu.